Ahora sí. Empezamos con otro video. ¿Cómo? Pero no tiene horqueta ahí arriba. Y Gonzalo dice. Ahí está el primerito, Va, pegale pues, José. Pegale, papá. Pegale pues. Venía a pegarle. Pegale pues. Ahí está, acércate. Pegale. Pegale pues. Pegale. Ay, ay. Primero la patada, dale pues. Dale, José. Pegale, pegale. Así. Ahí digo yo. Te estira lo más, pues que se afloja. Va. Ahí está amarrado. Ahí está amarrado. Ahí. Hay que pegarle con algo ahí, ve. ¿Dónde? Sí, para que aplaste. Pegale, papá. Dani. Dani, pegale. Pegale, pegale, pegale. Pegale, pues. Pegale. Así reventar la piña. Yo salto aquí y la amarras vos. No, hombre, Lisa, pegale ahí, mira. ¿Qué? Ah, no, macizarlo más, cuidado. Es como le gusta jugar de piñata. Sí, va. Sí. Ah, un muñeco que tiene ahí. Más tierra, vos. Quiere que lo amarre en un lazo y que lo cuelgue. Y empieza a ir con un palo, Vos, Santo. Ahí está, Diego. Ahí está. Ahí déjalo. Ah, con eso, Uno que tenga ahí, démosle así, amarren en los ojos a Marlon, ¿sí? Ya lo van a reventar. Ponete ahí, Marlon, vas a sacar una foto. Pónganse ahí con Manso y pongan la moto. La moto va la, así, eso. Está bien, ahí está. Para toda la gente que nos vaya a ver, gracias. Ahora sí, ya. Hay que lo detenga la Jocelyn. ¿Sí? Para que no caiga. Y que le amarren los ojos, amarrarle los ojos a amarlo. ¿Cómo ahí se llama? Está. Hiromi, va. Hiromi. Hiromi. Ah, Hiromi. Ok, Jerónimo le iba a decir yo. Dale pues, Hiromi. Ahí. No, ahí está. Ahí está. Dios quiere que mire. Va, pues, y le van a dar 14 vueltas para que quede. Ah, sí, es cierto. Está en la frente a la Dios. A ver, 14 vueltas, vení. A ver, Marlo. 2, 3, 4, 5, pila. 10, 11. Dale, Marlo. 14. Dale. Ahí ya no mira, hombre. Ahí no mira. A ver, para Marlo. Échenle porras para que él. A ver, para Marlo. No, hombre, dale. Voy a hablar mañana. Dale, pues. Uno, dos, dale, Marlo. Dale, pues, Cusco. Dale, Marlo. Ahí va. Dale, Cusco. Dale. Pegale, Marlo. Dale, Cusco. Dale. Derecha. Pegale, ahí ya lo bajó, mira, ya se bajó la canilla que tenía. Dale, Cusco. Dale, ahí va. Dale, Cusco. Ay, no. Espérate. Pasen a Manso. Ajá. Y es aquí, hay que, la vez que agarrar que grabamos de aquí. Aquí, voy a agarrar el palo yo. Dale pues, Cuico. Dale pues. ¿Quién Cuico va a ver no ahorita? Desde la Manso, amárrenme la. Manso. Ahí está. No me va a dar bien la espalda. Dale, Cuico. Ahí está. Manso, agarra ahí con el botón, mira. Amarrate la cara, güey. Güey, ¿qué lo va a poner? No me va a dar la espalda, no me va a dejar gateando. Dale, arriba.
Yo caché la mayoría, ¿o? Sí, muchachos. Ahorita me tienen que dar un poco cada uno. Ninguno le dio la vida. Sí. Muchachos, rápido la del Tabaro. Sí. No, pero de igual manera. Dame. Está bien, carrera. Tomarlo, lo dejaste en medio. Pega eso, Marlo, la terminó de una vez. ¿Para qué? Ay, yo rápido. Muy rápido. Muy rápido. Le veamos. No, pues no, ya estuvo. ¿Qué tenía que pasar el bol? No, yo no iba a pasar. Yo iba a pasar, pero mire, ya la reventaron. Ya estuvo. Bueno, de igual manera, el chiste era de que recorriéramos un poco de dulce. No, ahí no. Picotaro estaba botando. Sí, uno recogía y todo se me caía. El marro me agarró la piñata y se fue para adentro. Yo no sentí que me agarraron. Yo por ahora iba a pensar que le iban a botar a mi reina. Sí. Ese Diego, yo levantándome, iba y un solo me hace para un lado. Voy a ir a ver el nene. Mamita, ¿estás enojada? Sí, yo di un solo otra vez. ¿Pero cachaste dulce? Sí, un poco. Se me va. Bueno, está bien. Ah, se le daba mi dulce porque... Todo bien, espero que... Mucho. Ay, no, todo bien. Ay, qué malora. Macho con su puño en la mano y yo haga el lazo en la mano. Yo, José, me iba a tirarse. Ya nosotros nos olvidamos del palo de un solo. Mucha tan débil venía esa piñata. Sí, hoy como que yo digo que sí. No viene venía bien débil. Ajá, no viene segura. Aguadita. ¿Y cómo es de las? ¿Cómo es? No, pero si yo he comprado de 40. Va. Vienen gruesas. ¿Qué no sale o cómo? ¿Qué quieren hacer ahí, pues? Mira, poquito de hambre trae. Ajá. Ya no trae muy sencilla, ya no viene como bien. Tiene la panza. Ah, che, malo agarró la pata, mira. Tiene bastante. Mira cuánto. Tiene bastante, ¿no? ¡Mira! El malo agarró bastante. Sí. Por eso no cayeron muchos dulces. Yo porque no vi la piñata, o si no le quito. No le quito. Bueno, vente para acá, Marlo, te vas a enterrar la cara ahorita. Te vas a enterrar. Bueno, muchachos. Vénganse todos para acá, vamos a hacer partícipes de todo esto. En un solo video vamos a aventar las dos cosas para que así terminemos con esto. Dándole gracias a Dios y gracias al Mississippi, al fantasma de la Jocelyn. El mero jala mosca. Este es el mero jala novia. Te vas a poner 20 velitas, va. Ay, cambiamos el tema, pues, porque... Mucha, vamos a comer pastel. ¿Quién quiere venir a cantarle a Marlo? Vamos a ponerle la todo. Fíjense que cumplir años es una gran bendición, sinceramente. Es como ver batallado 365 días. Ah, sí. Ven, acá, Marlo. Vente para acá, Marlo. Porque imagínense, solo de pensar que en un día pasan tantísimas cosas, no digamos en 365 días. Yo le quiero desearle feliz cumpleaños a Marlo. Que Dios lo siga bendiciendo, realmente él es un niño, podríamos decir que va a entrar en una etapa de adolescente. Gracias a Dios. Para mí es un gusto poder hacer esto, comer rico con el grupo, con la familia, compartir un pastel con ellos. Vieran que un pastel casi no es de costumbre donde no se puede, porque sí. Simplemente es suficiente que esté sano y gracias a Dios. Sí, es cierto, eso es lo principal. ¿Va? Entonces, si podemos decir que gracias a Dios con solo decirlo así nada más y no poder decirlo como cuando hay un pastel, hay comida, qué bendición, realmente es como una gran bendición. Gracias a la gente que nos apoya, a la gente que nos ve, que siempre está al tanto de nosotros y pues en ocasiones nos apoyan más. Y entonces le quiero decir a Marlo que pues muchas bendiciones para su vida, ya que él pues está como empezando la vida, digámoslo así, y pues espero que siga como va, porque sinceramente cuántos virus a esta altura están perdidos en la drogadicción, sí. En el alcoholismo. De mi parte o de parte del grupo,
no creo darle yo algo que no sea un buen camino, ya no digamos la familia, que pues sinceramente nadie quiere ver a su hijo perdido o a alguien así, pues. Entonces bendiciones Marlon y pues que el otro año esperemos en Dios que tengamos salud y podamos compartir algo mejor, va. Así es. Entonces no sé si el grupo quiere agregarle algo, pero de mi parte feliz cumpleaños y pues un aplauso para Marlon. No sé si alguien quiere agregar algo, si no, pues a comer pastel, Marlon. Ya que pues Doña Reina también nos está aquí acompañando. Está ya, Doña Reina. Sinceramente ya no puede salir tanto, pero siquiera por hoy. No sé si quiere agregar algo, Doña Reina, usted que es la mamá de Marlon. Ah, pues le doy gracias a Dios, va, por permitir otro año más de vida, mi hijo. Hace 14 años, estas horas estaban chiquititos y como ustedes. Y me siento muy feliz porque no lo dejé abandonar, ni lo dejé tirado, ni lo regalé. Entonces, eso es lo que yo me siento muy feliz porque está a la par mía. Y ojalá que Dios te tenga en la mente, que sea un buen niño, un buen jovencito, ya que él va para adolescente. Ojalá que algún día. Voy a decir, mi mamá nunca me dejó abandonar. Es lo más principal que yo deseo de él. No deseo muchas cosas de él porque era ley, tiene que estar bien organizado, ¿no? Porque él va a ser grande, va a tener su esposa. Yo tampoco le exijo que me mantenga, ¿no? Entonces, eso que le doy gracias a Dios y que cumplan más años de vida, ¿no? Porque no lo dejé morir chiquitito, entonces ahorita. No quiero que él agarre mal camino, ojalá que lleve los consejos de las personas mayores, así como dijo Boris, que no agarre mal camino. Eso es lo único que sí. Siempre gracias. Y también le agradezco a Mississippi, ¿va? por darle ese regalo, ¿va? Ese pastel y esa piñata. Y a Boris por venir a hacer el almuerzo, ¿va? Siempre muy agradecido y que Dios los bendiga a todos, ¿va? Y a todas las personas que también me han apoyado, nunca me han dejado sola. Entonces, muchas bendiciones y que sigan adelante. Esas son mis palabras y gracias. Muchachos, yo creo que Marlon, 18 años. No, mira, pues llegó aquí 14, dijo, no me gustan paletas. Sí, porque se miraba un espacio. Ajá, se ve feo, todo para que esté más alegre. Es una meterle todo. ¿Para qué van a querer las demás? Todos, disculpe que hagan 21 años ahí. Prendela así, quemarlo. Ah, pero hay que cantarle, va. Sí. Ok, prendésela. Uno nomás va, que... Una va a estar prendiéndolo. Va, ya está, pues. Vamos a cantarle a Marlon para que él se sienta feliz en este día. Recuerden que gracias a Dios y a los suscriptores que hicieron posible esto y a la persona pues que mandó para el pastel y la piñata. Pero falta una cosa, las palabras del cumpleaños. Ah, vamos a escuchar a Marlon, pues. ¿Qué decís, Marlon? ¿Cómo te sentís en este día? Pues me siento muy alegre, ¿verdad? Y gracias al fantasma de Mississippi por... hacer posible esta fiesta. Se le agradece mucho. Bendiciones donde quiera que se encuentre. Vaya, esas son las palabras de Marlon. Y ahorita vamos a cantarle rápido porque estos se van a derretir lo más pronto posible. No sé que se derriten, ni hemos empezado. Sí, sí. Si quieren ya empiecen. Ahí no prendió uno. Si quieren ya. Ey, tuyo. Ya no prendió uno. Ay, estoy quemando. Vamos empiecen. A cantarle todos. Así como normalmente, porque Happy Verde es muy inglés y nosotros sí. Somos de aquí de Guatemala. Sapo Verde. Nosotros somos muy chapines, pues vamos a cantarle así como que feliz cumpleaños a ti, así va. Dale. Feliz cumpleaños a ti. Va, vamos a darle pues. Uno, dos y tres. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Marlon, feliz cumpleaños a ti. Ya queremos pastel, pedacito, pero queremos pastel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14, 15, 14, 16, 17, 18, que nos sople, ¡Ya te voy a hacer lo mismo!
Dale, pues, ahí está. ¡Ah, falta! ¡Falta, falta! ¡Ya! ¡Ya, pues, bravo! ¡Que lo muerda, que lo muerda! ¡Para quitar eso! ¡No, no, que va a hundir la cara ahí! ¡Claro! ¡Con no, el caliente! No, Marlon tiene bien tiesa la cabeza. Bueno, ahora sí, no sé qué quieran agregarle a Marlon, chavo, dale un abrazo por lo menos. Pues sí, yo le quiero decir que pase feliz día, ¿verdad? Ya sé que él está muy feliz, ¿verdad? Que hoy es su cumpleaños y que Dios lo bendiga siempre, ¿verdad? Y que le siga regalando muchos años más de vida. Feliz cumpleaños. Bravo, Marlon. Y a quitar las velas. Feliz cumpleaños, Marlon. Feliz cumpleaños, Marlon. Voy a quitar. Feliz cumpleaños, Marlon. Así voy a feliz cumpleaños. En el pecho, ¿no? Ok, vamos a comer pastel, chavo, que ya. Eso de hundirle la cabeza, como que mejor me van a comprar otro pastel. Ajá. Sí, porque es porque mancha. Es que hay quienes le hunden una de la cabeza. Pero le quitan el pedazo. No. Venga, hay unos que sí se lo dan a él. La mayoría lo deja ahí. Bueno, partilo, pues, yo. ¿Y los platos? ¿Dónde están los platos? Vamos a jalar los pero platos. Hay uno que le puede pintar la cara con el... Eso sí, si quieren echarle pastel en la cara, Mario. Nunca he partido un pastel. Ahí, ahí. Hasta a ver cómo lo hago. Como quiera, eso es... Ya está, como quiera. Oye, ¿me la otra chiquitilla a mí? Que pase adelante, que hay pastelito. Dale, ya se alcance hasta donde ya no. Espera, un pedacito cada uno. Si ¿sí quieren pedazos? ¿Mi niña para acá? Bueno. ¿Mi niña para acá? Mire, es que ya se derritió. Como está, es frío. Come más, no, vos sos el primerito. Hoy se mete la cabeza. Ahí había unos platos planitos. Ajá. ¿Qué? ¿Mami? Eso, en esos son mejor. Mira, ahí está. Es que eso es pastel, es que es un pastel contando. Ya está probando su pastel, ya Marlon, ya que le mandamos. ¿Te gusta? Está bien rico. Por eso Marlon agarró la pata y se fue huyendo para ellos porque ahí llevaba un montón de dulce. Sí, porque se desaparece. Yo solo sentí un jaló al lado, pum, se fue. No están los platos. ¿De quién? ¿A quién se lo da? No, ya lo están. Echa ahí, hombre. ¿Dónde? Echa ahí, que echa ahí en el plato. ¿Cómo? En el plato, ¿dónde queda hecho? Bueno, vamos a dar. Échalo ahí en el plato. Ok, esperamos. Vamos a terminar esto. Cuídense mucho. Para 18 minutos. Sí. Bastante. Esto es lo último, lo último. Espero que les haya gustado lo que nosotros hacemos. Así es. Y nos vemos. Lo vas a botar, lo vas a botar. Cuidado, mamá. Cuidado, cuidado. Lo vas a botar. El chico se le va a quitar, chico. No, es que me da risa que lleva así el chumpipe alzado, lo digo, ¿no? Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias. Gracias.